Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández. Como de costumbre, os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Solamente unos minutos después de una nueva derrota del Real Club Celta de Vigo frente al Betis en Sevilla, en esta ocasión por 2-1. Y os hablo totalmente desesperado después de haber visto un partido en el que el Celta podría haber estado jugando, pues como en el cricket, 5 días seguidos. Como en los test matches del cricket que duran 5 días, pues el Celta podría haber estado jugando 5 días seguidos sin conseguir empatar el partido ni nada positivo en este encuentro frente al Real Betis. No se puede jugar solamente durante 10 o 15 minutos en un partido que generalmente dura 90 minutos o más. El Celta solo dominó unos 10, 12 minutos de este partido, justamente hasta que marcó el 0-1, hasta que se adelantó por mediación de Santi Mina, pero después se convirtió en un equipo totalmente espeso, sin medio del campo, corriendo detrás del balón a merced del Betis. Y cuando el Celta no tiene el balón, cuando el Celta corre detrás del balón y lo tiene el contrario, el Celta desde luego que sufre muchísimo y se vio en este partido. El Betis tardó el resto de la primera mitad en darle la vuelta al marcador. Por supuesto, el 2-1 llegó en un momento crítico que es el final del primer tiempo, y el Betis creó ocasiones de gol, sobre todo gracias a las pérdidas en el centro del campo del Real Club Celta de Vigo y también en algunos casos en pérdidas en terreno propio. Esto es algo que es recurrente en este Celta, es algo que hay que solucionar, porque si no vamos a perder muchos puntos, nos van a marcar muchos goles de esa manera. En el segundo gol, un Denis Suárez, que fue un absoluto desastre en el partido de hoy, pierde un balón que nunca tendría que haber perdido en el centro del campo, y a partir de ahí el Betis monta el contraataque para marcar el segundo gol, que al final sería definitivo. Lo de Emre Mor ya es algo que no tiene solución. Es un hombre que no está, no lo esperamos tampoco, porque cuando tiene las oportunidades sale y juega un partido absolutamente desastroso, como el de hoy. Un jugador que se lleva a uno, quizá en alguna ocasión se lleva a otro, pero no levanta la cabeza, no termina las jugadas, remata a gol sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de ángulo ni nada. Y es un jugador que lo mejor es que le pongan un lacito y lo empaqueten por ahí si es que algún equipo quiere llevárselo, que la verdad es que lo dudo muchísimo. Por lo demás, en la primera parte, sobre todo a partir del 0-1 y después del empate, también vimos a un Celta que fue un equipo muy endeble en defensa, con excepción de Araujo, que creo que hizo un partido digno en defensa, y Tapia, que es un jugador que siempre está, que siempre trabaja y que siempre trata de aportar para el equipo. Murillo se lesionó, una lesión muscular que esperemos que no tenga mucho alcance al principio de la segunda mitad, y ya en la segunda mitad del Celta lo vimos la mayor parte del tiempo muy estático con el balón, sin ningunos desmarques. Los jugadores, muchas veces cuando el Celta tenía el balón en su posesión, el jugador que tenía el balón levantaba la cabeza y no tenía a quien pasarle porque no había un desmarque. Los demás jugadores estaban apáticos, estaban descolocados. El Celta jugó un partido realmente malo y realmente para olvidar. Muy pocos desmarques, pases largos sin pasar por el medio campo, y así pues es muy difícil. Y eso indica que el equipo sigue siendo un equipo endeble en el centro del campo. Solamente en la segunda mitad, alguna que otra jugada aislada, como un pase filtrado que al final no acabó en gol porque el portero bético Joel hizo una buena parada, una buena salida, pero en general el Celta jugó tanto la gran parte de la primera mitad como la segunda parte sin ningún orden, sin ningún concierto, de una manera bastante deslavazada, y que para el aficionado céltico es realmente una imagen desesperante. De esas, como digo, que te dan una idea de que jamás el Celta va a poder sacar algo positivo en un partido como el de hoy. Podían haber seguido jugando, como digo, pues no los 5 minutos extra de descuento, sino que podían haber añadido 15 o 20 minutos más y daría igual.
Esto me hace terminar con una reflexión, este comentario breve sobre el Betis 2, Real Club Celta de Vigo 1, una reflexión breve que es la siguiente. El problema del Celta, visto lo visto, no está solamente en la falta de aspas, sino también en una plantilla con muy poco banquillo, con muy poca profundidad de banquillo. Porque en el banquillo el talento que el Celta tiene no es comparable en absoluto al 11 inicial. Pero incluso en el 11 inicial, cuando las cosas empiezan a salir mal, vemos a unos jugadores, algunos de ellos sobre todo, no todos, pero algunos de ellos, que vuelven a entrar en la apatía. Y cuando los jugadores entran en la apatía, esto es muy mala noticia para el Real Club Celta de Vigo. El problema no es solamente la falta de aspas, aunque por supuesto tiene mucha importancia, pero hay más problemas. Y el problema de planificación, lo decimos una y otra vez, sigue siendo enorme. Está pasando el mes de enero, no sabemos muy bien cuándo van a llegar nuevos fichajes, si es que van a llegar. Y después de esos, creo que 6 partidos sin perder, el Celta ya lleva 3 derrotas encadenadas en los últimos 3 partidos, por tanto 0 puntos de 9, y menos mal que había un pequeño colchón de puntos que se consiguió durante esa buena racha, porque en estos momentos el Celta no suma, lleva ya 3 partidos seguidos perdiendo, y el próximo encuentro será en casa frente al Eibar. El Celta termina la primera vuelta con 23 puntos y con 3 derrotas consecutivas en los últimos 3 partidos. Analizaremos este partido y mucho más en el Bar Celeste muy pronto. Lo vamos a grabar probablemente mañana y estará subido pues lo antes posible al canal, con quien les habla Antón García Fernández y por supuesto con Fernando Rodríguez Estévez, esperando que también tengamos posiblemente a algún invitado especial. Seguidnos como siempre en YouTube y en iVoox en el Bar Celeste. Terminamos con este comentario breve. Betis 2, Real Club Celta 1, nueva derrota del Real Club Celta de Vigo, derrota desesperante que analizaremos en el Bar Celeste muy pronto. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, para el Bar Celeste. Como siempre o de siempre, pese a la derrota, ¡a la Celta!